apostando a Quirós de Paraíso, dice. Alguien que le apuesta a Mixtecos Unidos. ¿Quién ya no va a jugar? Ahí está el saludo deportivo. Avanzamos hacia la gran final. Esto que se va a llevar en sus memorias cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Ahí. Quedará para el baúl de los recuerdos. Solamente van a decir, eso sucedió hace un año. Eso pasó, pero qué bueno. Estamos saliendo ya bien y esto es la gran final acá en el Cocal, cerrando con broche de oro en esta bonita tarde. Sí. Quirós del Paraíso contra Mixtecos Unidos. Ahí que gana el mejor. Mucha suerte. El silbatazo y ahí está. Mixtecos Unidos con ese balón. Ahí el número 35 tira. ¡Ay! Aplaudan, pues, aplaudan, emocionense porque esto es el básquetbol. 2-0, 2-0, Mixtecos Unidos. Ahí está el gase, digo, de Paraíso, es el 14, jugando bonito. No consigue nada. Ahí está Mixtecos Unidos. Ahí está. A ver si se va a otro partido. ¿Qué opina el público? El 35. Mixtecos Unidos, ¿qué hace? Ahí está el número 8 al 7, armando la jugada. Ay, miren, ya me lo dejaron, no la hiciste. El 8 no consigue nada. 35 rescatando como puede ese balón de todas esas torres. Ahí está, chiquito pero picoso. ¡Ay! Tiradores de media resultaron esos muchachos. 6-2, 6-2, favoreciendo. Seis puntos de diferencia. Todavía Mixtecos Unidos con un punto, 5-6. Ahí está el 8 al 7 que confía más en el 7. No consigue nada. Ahí está el equipo de Quirós de Paraíso con el número 14 al 13. El 13 tira una de 3. No. Ese 10. Ay, no consigue nada. A ver qué hace Mixtecos Unidos. El 10 con una de 3. Cuenta la canasta. Gol del número 14. 8-5. 8-5 es el marcador. A ver qué hace el número 8 en su oportunidad que le dieron un tiro más porque cortó la canasta. ¡Ay! Está su puntote. 9-5. Mixtecos Unidos, el 14, ya le cometen la falta el número 7. Falta el 7 de Mixtecos Unidos. 9-5 está el marcador. 9-5. A ver quién trae más, el 13. ¡Ay! Arsenal completo con ese número 13 con las de 3. 9-8. 9-8, un punto que hace la diferencia. Todavía Mixtecos arriba con un punto. Tiradores de media y de tres de los muchachos. No necesitan estar muy altos, pero ya se les ocurre el balón. A ver, compañero Gaby, dale los pormenores de este partido. Bueno, vamos al número 14 de Quirós. Hace su primer lanzamiento, no consigue nada. Y falta que le comente el número.
A ver, ¿qué número, árbitro? Falta número 12. Ahí está, hay dos tirables, nos indica el árbitro para este 14. Para este amigo que nos viene a visitar hasta aquí Santiago Coltepec. Y vamos a ver qué hace. Es un primer lanzamiento, tira. Nunca que consigue a favor. Le tiró. Se empata el partido. 9-9. En caso que llegue a meter, hace la diferencia. Se prepara, tira. Punto que consigue, ya se levantó, ya se fue mirando hacia adelante, un punto de diferencia. 9-10. Ahí vemos al Mixteco con el 10 al 7. El 7-7, a ver qué hace el 7. Quiere entrar, no lo deja, que encuentra el 35. El 35. Quitándose 1, 2, 3, encuentran al número 10. El 10 tira 2. ¡Punto! ¡Qué consigue! Gracias.
este bonito partido cerrado, 16 a 16. El bochito viene a las gente que los árbitros fuera. Es para que estemos unidos. Estemos unidos. 16 a 16. Aquí está la marcación. El todo por el todo. ¿Qué creía que mi seco no trae lo suyo? También se está defendiendo. Todos tienen lo suyo, por eso están ahí en la gran final. El 7 con una de 3. No consigue nada. Ahí está este número que por algo me lo trae. Miren, con unos pasotes, una jugada de loco de fantasía. Nada para Quirós. Ahí está ese número 10. Tirador de media. ¡Ay! Sí, por eso. Dos puntos de más para el equipo de Mixtecos Unidos. 18-17, todavía le tenemos. Ahí está. 18-18. Nos falta un minuto de juego. Minuto de juego. Ay, miren ese número 8. Mixtecos ya se metió ahí entre todos. Toda la torre. El 10. A ver qué hace. 7, una de 3. No. Ese balón no quiere. Faltando segundos de juego. Ese número 13 de Mixtecos Unidos. Ahí el 14 temporada. El 7 al 8.
Unidos, 28-27, favoreciendo a Mixtecos Unidos todavía, todavía. Allá, a ver qué hace, tiró de paraíso, tira, punto, está empatado esto, calientita la cosa, 28-28, nada para nadie, ahí todos quieren ganar, más que las apuestas, no se trata de las apuestas, se trata del orgullo de que yo también puedo. ¡Ay! Me emocioné, a ver, tira, ahí está su respuesta, 30-30, falta el momento, falta mucho por lo que va todavía, este tiempo que se va a seguir la número 12. 5 faltas. Ay, amigazo. Bien jugado. Te me vas a la regadera. Te me vas. Ahí está. Mixtecos Unidos. Juegue a toda velocidad en 35. A ver qué hacen esos muchachos. Escrita al otro. El otro va a ya le llega uno, le llega dos, se lo quita. Bonita, falta el 5 de color del paraíso. Falta el 5 de color del paraíso. Marcador. 30-34. Y hoy el paraíso. 30-34. Ya le quito el color del paraíso. ¡Ay, está! ¡Qué bárbaro! La emoción de la tecnología. Se llega la arena, se llega la 10. ¡Ay, no, no, no! ¡Tiempo 10! ¡Vamos, de 10! ¡De parejo, Carrizo! ¡De guión de parejo! ¡Ay, está, pues! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? 30-34. Jueguen. Se están chocando mucho, ¿eh? Los voy a descalificar al que esté echándole mucho show a su partido. A ver, nos vamos con el compañero Gaby. Adiós, punto para que veamos primero. 36-30, tiro de paraíso. Así es que aquí tenemos $100 para el nuevo equipo, para el nuevo tenor, chicos disciplinados. Ahí vamos a estar con dos puntos. Es posible, ganador. 32-36, tiro de paraíso. Al 14, 14, quitando segunda. El 4 al 10, el 10, a ver qué hace. Al 13, quiere entrar y se anima y tira 2 puntos.
Ahí vemos a Mixteco con 35-35. Al 10, 2 puntos. ¿Qué consigue Mixteco? 34-38. Quiroz. En caso de que gane Quiroz, se repite el partido. Ahí vemos el 8, el 13. El 13 y falta que le comete el número. Número 0. No cuenta la canasta, nos indica el árbitro. ¿Cuenta? ¿Cuenta, dice? ¿Cuenta, dice el árbitro? ¿Cuenta la canasta y falta del 0, dice? A ver, jueguele, porque si no, me regreso los $100. Y si van a jugar, vamos ahorita a llenarlo a la cárcel. Así es que... Próxima falta de Mixteco, acumulativo a favor de Quiroz. No consigue nada. Quiroz recupera. Mixteco con el número 7. El 7. A ver qué hace el 7. Ese 7 se anima a tirar. Tira. No consigue nada. Recupera Quiroz. Ponga el número 8. El 13. El 13. Árbitro. Mixteco solito. Mixteco tiene fuera. Ya está solicitado. Ahí vamos a Quiroz. Dos puntos. Hasta el minuto que me concedido. El score es 34. Al término. Vale. Ahí vamos a Mixteco. Mixteco con el número 10. El 10 al 35. El 35 al 0. El 0 al alcance contra el 10. El 10. El 10 al alcance del 10. Ahí vamos a hacer un poco de miedo. Tiempo final, ¿no? A ver.